trompos. Sí, este se va a poner bien perrísimo. Trompos contra Witchstars. ¿Tú qué crees que gane? El matchup está a favor de Bayonetta, ya que le puede combear bastante bien. Tiene mucha ventaja. Bayonetta obliga a Rob a acercarse. En todos los matchups, Rob obliga. ¿Las balas 40? Rob obliga a todos a acercarse. Y Bayonetta es de esas monas que obliga. Y. Bueno, van parejos. Van parejos. ¿Cómo será? Digo, no le echa el mal el Witch Time. Aguanta. Mala DI. Carga el yo-yo. Digo, el yo-yo el trompo. ¿Puedo castigar ahí? ¿Qué pasó? No. 97, sí. Tiene que hacerle un buen edgeguard pensando que iba a irse por el upper. Puede ir. ¡Lo leí! ¡Sí, lo leo! Bastante buena SDI por parte de Yaris. Sabiendo que la SDI te ayuda demasiado a zafarte de muchas cosas. Ay, no supo qué hacer. Digo, yo le pego. Aventándole el trompo, ¿no? ¿Se lo lleva? Adiós. Sí. Pobrecito. Órale. Doble forward smash. Bastante buena, ok, ok, lo acepto. Se ve inteligente esto. Ale, pero de hecho, además se acerca, ¿no? Sí. Están jugando bastante bien los dos. Big Boss con la ventaja en estos momentos. Dicen que no iba a servir para nada. Saltando, sabiendo que quería leerle el smash. Es forward smash, la primera vez que veo el forward smash de Rob usando en competitivo. Muy buena. Oh, buen neutral. Lo pone en una mala deshace situación. Deshace un trompo, pero no importa, aquí tengo otro 100. Órale. Empezamos a notar que esto se pone difícil para el otro. Casi lo alcanza, aunque tuviera todo ese rage. Adiós. Y lo es todo otra vez. Lo mató doble vez con ese grab. Bastante bien jugado por él. Muy bien pensado. Yaris empezando con una brand delantera en daño. Eso no le importa a Big Boss. Big Boss vino. Dijo, a finiquitar. Vino a verlos a todos robotcitos. Así, ¿quién dice que no le puedo? Como mi adorable abuelito Cholia de Chile. Ya no me acuerdo qué de hecho mi abuelito. Y empezamos con el láser y las balas otra vez. Las balas ponen mucha presión. Eso es lo que Yaris debería usar mucho tiempo en el set. Las igual balas. Le puede lanzar el trompo muy seguido por abajo. Entonces no creo que sea una muy 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 buena idea. Empezando con esos combos. Bastante bien zapado. Esa es ya bastante buena. Quiso agarrar de nuevo el trompo, pero se le fue. Lo cacha, no importa. ¿Puede ser? No. Yo-yo, trompo, lo que tú quieras. Exacto. Te lo vengo manejando. ¡Órale! ¿Qué le sucede a Big Boss, chavos? ¿Qué le sucede? Vino está con toda la esperanza, sí. Está jugando muy, muy, muy bien. De un grab se va. De otro grab se va. Se la quiso devolver. Voy a hacer ese upper, sí. Jugando bastante bien. Y ahora sí. Ya, eso es todo. Eso está obsceno, güey. Está obsceno eso, güey. Queriendo hacer ese combo de otro a upmash. Nunca lo había visto. Pero en no. Otro rock. Toma trompo, toma trompo. Yari desesperado en sus entradas. Ya calculándolo todo bien. Ya sabe que está desesperado. Uy, solamente debe utilizar bien sus proyectiles en el rango donde no puede castigarlo. Aunque le esté bajando de porcentaje de poco a poquito, es de nuevo es lo suficiente. Se va de nuevo. Se fue de 80 otra vez. Pero batió su récord, antes quedó con 150, ahora quedó en 113 el Big Boss.
¿Qué le está sucediendo a Big Boss? Te digo, yo digo que está evolucionando. Mames, ese güey ya no es Rob, güey. Es Robocop. Terminator se queda bien, güey, contra esto. Van a Dreamland, una de las la mejor plataforma para Bayonetta, ya que tienen las plataformas, incluso no necesitas secuestro para matarte. Simplemente con levantarte con un tilt, hacerte el combo de upper hasta arriba y te mata. Y de hecho, Dreamland es de los más cortitos en cuestión de altura. También es una de las mejores de Rob por el ceiling que tiene, pero en Bayonetta le conviene mucho más. Te estás paseando bastante bien, no estás esperando. Le lanzas el trompo cargado para que se lance con más velocidad. Y no la pueda bloquear las balas. Puede ser, esos combos. Puede ser. Backer, 73. Un combo bastante sencillo, pero inquebrantable. Deja tú el inquebrantable. Buscar su trompo. Quiso buscar su trompo. ¿Será? Oh, pensé que le iba a hacer la del Donkey Kong, que la agarra, salta dos veces, lo vuelve a agarrar y para. Bastante bien jugado por Yaris. Está haciendo unos buenos combos, no está esperando. Está jugando. Antes Yaris estaba campeando, ahora está jugando acercándose mucho. Lo balacea un poquito. ¡Oh! ¿Qué es eso, güey? ¿Y lo mato? No, no lo mato. Sí, está guachuco. Ese Rob. Mis respetos para ese Rob. Está jugando bastante bien. Muy bastante bien. Yaris no sabe cómo acercarse al campo de. Cubrimiento de todos los. De todo el spam de Rob. Encontrando una. Lanza una el respuesta. Trompo. Muy buena por parte de Yaris. Sí. Y se por alcanza. No. Y se lo lleva al primer stock con ese double twist. Witch twist. Adiós. Oh, okay, se lo lleva. Si hubiera hecho una mal DI en ese momento. Se lo hubiera llevado. Agarrando otra vez ese upper. Como que Big Boss no le tiene miedo a nada. Él está jugando, él lanza sus cositas, él te pega. No, no tiene miedo un de trompo nada. Trompo a la vez. ¿Para qué veas? Ya él está acordándose. Ya él está acordándose de este macho. Levantándolo. Está jugando muy bien. Yaris, ¿será que le haga los combos de Fer? Y se lo haces. No, no aguantó. Como dijiste, aún hay una esperanza. Sí, lo puede cambiar mucho, pero aún hay una esperanza. Esto aún no se acaba. Esto no se acaba hasta que se acaba. Sí, Bayonetta tiene un segundo de lag después de que le haya puesto un wish time a cualquier proyectil. Empieza. Toma tu precaución. Y falla, no caigas de la plataforma. Sí. Mete presión con el trompo de nuevo, no. Mete presión con el trompo de nuevo, ya está. Se le están cerrando las opciones. No lo deja regresar, bastante buena edge guard, lo intenta sacar de nuevo. Pasa por encima de él con ese backer. Un grabcito, un grabcito y se lo puede llevar, Solamente está buscando el grab. Yaris, pero cae no. Mal. Utiliza todos los especiales. Agarra el trompo. Cae bastante bien con ese wish time después de que le intentó aventar el trompo. ¿Todo? Y sí, no hay SDI ahí. Quiero que regrese Robocop. Para que sea épico, dice. Y empiezan con las balas de nuevo. Está con las balas y el trompo de nuevo en FD. No entiendo. ¿Qué habrá baneado ya si no es FD? Todas las bayonetas banean FD. Pero bueno, respetemos su opinión. Ahí le intentó lanzar el trompo, da un tilt a forward tilt. Más balas. Láser, trompo, balas, trompo, láser, balas, trompo. Lo saca del escenario. Está jugando bastante bien. Busca el grab, lo consigue. Y
38%, le subió 21%, lo agarró en 17. Veanse al trompo, ya dispasándose bastante bien, metiéndole ese daño poco a poquito, empezando con ese doble twitch twist. Láser, lo vuelve a agarrar. Primero le pega al trompo, ¿eh? Sí. Voltea, lo tira como si fuera metanada y le avienta el trompo. Yaris no desesperándose, lanzando esas balas, aventándose el trompo otra vez. A Yaris le está pegando todo el trompo y esto será todo. Esto es todo. Adiós. Oh, no. ¿Y aguantó? Está de regreso. No lo alcanzó y será... Solamente le da tiempo para hacer un backer. Combo sencillo, pero bastante destructivo. Sencillo, pero mortal. Ya no tiene otro láser para aventar. Un trade a tipo Dragon Ball. Ahora sí. Ahí todavía no es todo. Ah, no, sí, ya es todo. Aunque tengan Rage ambos, se siga cansando. ¿Cómo? Ahora ya está 20. ¡Pum! Y se lo fue. Lleva. Adelante fuerte, utilizando todo ese rango y pegándole con el... con el hitbox. Lo agarra y es hora del Ubike. Wombo, 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 wombo. El 66. Bastante buena. Aventándose las balas, ya que el trompo está en medio del stage, no puede aventárselo. Empecé esperando solamente a que la aviente el trompo. Una vez que la avienta el trompo, es donde empieza a lanzar las balas. ¿Ya viste? Se toma su distancia. Está jugando bastante bien. Lo levanta con ese upi. Será todo. Y el net punto ese upi. Se la regresa. Tampoco sería muy lamentable si se muriera en esos momentos. ¿Quién pasará a las gran finales? Yaris tomará este juego a juego 5. O Big Boss pasará limpio en 3-1 a las gran finales. Con un grab podría hacerlo todo. ¡No lo consigue! ¡Gol hacia atrás! Lo castiga. Y no, no activa el segundo upi. Eso es todo. Tenemos un king. ¡No! Todavía alcanzó. Puede regresar el stage en eso. ¿Trompo? ¡Oh! Hermoso, hermoso. Lo supo leer bastante bien. Cayó con el backer, ¡pam! El Out of Shield. Para arriba.